En cuanto a mi vocación religiosa y sacerdotal, yo nunca la descubrí, ¿no? Nunca he descubierto mi vocación porque siempre la sentí, ¿eh? Me acuerdo desde los 3 años y ya sabía que tenía que ser sacerdote y religioso. Por lo tanto, no es un descubrimiento progresivo, ¿no? Ha sido inmediato, desde pequeñito. Y bueno, se supone que en mi alrededor y en la familia se hablaba de esa vocación. Pero claro, luego, cuando uno se hace adolescente, cuando uno se hace joven, le entran dudas, ¿no? Ahora, uno tiene que afirmarse, ¿eh? Tuve que confirmar, ¿no? Esta evidencia que sentía dentro de mí, la tuve que confirmar tomando el compromiso. Ya, entonces, la vocación como una evidencia y luego, de joven, el compromiso definitivo.